¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos y amigas? La Pantalla Belleza. Bienvenidos a la gran final. Ni más ni menos que la gran final de la Copa de Campeones. ¡Qué placer! ¡Qué enorme placer poder estar acá junto a todos ustedes! Obviamente, una vez más, una gran final que tenemos por delante. Y bueno, con Estudiantes y con San Lorenzo. Al igual que en 2021, final 100% Argentina. Aquella vez había sido el duelo entre Estudiantes y Colón, que había ganado justamente Estudiantes. Hoy toca ver a Estudiantes con San Lorenzo. San Lorenzo en su primera final de manera internacional. Estudiantes que el año pasado fue campeón de América y que va por el bicampeonato. ¿Quién de los dos terminará llevándose el título? Bueno, ustedes veían un poquito el camino, el recorrido que tuvieron para llegar a esta gran final, además de lo que fue la fase de grupos, ¿no? En la que pasaron bien ambos, porque pudieron clasificar. Hay que decir que San Lorenzo tuvo a UAP, a Racing y después a Peñarol. O sea, tuvo cruces prácticamente muy, muy complicados. Del lado de Estudiantes, que empezó en los octavos de final, al igual que en 2021, con Chacarita, le tocó a San Miguel en cuarto de final y luego a Saltim, el equipo brasileño, cruzarse con equipos uruguayos, con equipos brasileños, con cualquiera es complicado, pero ambos tuvieron, por así decirlo, la similitud que tuvieron que enfrentarse con equipos argentinos tanto en octavos como en cuarto de final. Por lo tanto, eso lo hace, bueno, lo hace bastante llamativo, por así decirlo, en una copa en la que juegan 32 equipos, cruzarse justo con un argentino en octavos y en cuarto de final, bueno, es la verdad una pena tener que eliminarse entre los nuestros, pero termina siendo de ese modo. Bueno, esperamos por el arranque nomás, estamos listos, nosotros estamos preparados, estamos esperando que estén ya para mandar invitación en cualquier momento. Yo lo único que tengo para decirles es lo siguiente. La final, como siempre decimos, se juega ahí de vuelta, no es partido único. Gana el que hace más goles en el global. Si hubiese empate en la ida, el empate en la vuelta significa que habrá alargue o penales, depende cómo termine siendo el empate. Y en el caso de empates en un empate en el global, supongamos porque un equipo gana 2-0 y el otro con el mismo resultado, o 3-1, o 4-2, o como sea, van a tercer partido para desempatar. Todo obviamente a decir de lo que pasa con los jugadores. Saludos para Benja, para María Mesera, para Marque, abrazo grande para Tucán, para Bauti, para toda la banda que está del otro lado y que está siguiendo obviamente la final. Que está a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar con este partido, en el que yo les digo, estoy obviamente que con muchas ganas de que esto arranque y ya viendo que están preparados para poder mandar la invitación y que se juegue nomás esta historia. Lo único que tengo para decirles es ganen, pierdan, lo que sea, pero que sea un lindo espectáculo. El año pasado tuvimos final Argentina en Copa Sudamericana y también en la Copa de Campeones. Este año pasa lo mismo. Por algo Argentina es el mejor país en cuanto al nivel de clubes pro. Por algo, obviamente, las finales son argentinas. Por algo la selección argentina es la tricampeona de América de manera consecutiva y campeona del mundo. Obviamente que por eso es que la final nuevamente de la Copa de Campeones tiene dos protagonistas argentinos. Hoy con Estudiantes y con San Lorenzo. Mañana no sabremos con quién. Ayer, por decirte de algún modo, en realidad el año pasado, fue con Estudiantes y con Colón. Aquella vez ganó Estudiantes, fue el global de 1-0 solamente. El gol lo había hecho Ale Verón, que hoy no está dentro del equipo. Y sí hay que decir que hay varios que en ese momento estaban en Colón. Pero bueno, todo va a pasar a partir de este momento. Se están invitando para poder jugar el primer partido. Yo lo único que tengo para decirles es, lo único que quiero es que esto salga como corresponde. Y para eso, tienen que hacer los deberes los muchachos que están del otro lado y que a partir de ahora tienen la responsabilidad de que el espectáculo esté a la altura de la circunstancia. Por Estudiantes, por San Lorenzo. Por San Lorenzo, por Estudiantes. Y por la gran final de la Copa de Campeones, que comienza a partir de este momento. Nos encontramos directamente con este duelo decisivo para ver quién se consagra como campeón. Y esperamos, obviamente,
que el espectáculo esté a la altura. Ya comenzó todo esto y con San Lorenzo que ataca, balón largo que se iba por el costado. La primera respuesta será para Estudiantes. Partido de ida, mis amigos. 0-0 al marcador, igual pincha. El balón por Nacox. Juega Luqui Rafa, pelota a la derecha. El pase al medio. La intercepción de Gijena. Rebotaba en Nacox. Otra vez el pase de Luqui Rafa. El juego de Copérnico, pelota al área para Gus Barrios. El toque va hacia atrás para Franzó y media vuelta le va a pegar. Otro gol juntito, mira vos. Estudiantes tuvo el primero. Estudiantes tuvo el primero de entrada, Va a venir el centro. Desde la banda derecha, una buena pelota parada para el pincha. Y en el centro de Nacox, segundo palo, la bajaron de cabeza. Y la contra será para San Lorenzo, que viene de ganarle a Peñarol en las semifinales. El juego por la izquierda con Otto. Levanta la cabeza, jugó para Pichi. El pase al costado para Nacho Patitucci, se mete al área. Tocó hacia atrás, se la sacaron justito. Recuperación de Juli, el rebote, no llegaba Nacho. La contra será para Estudiantes. Se viene Luqui Rafa al medio campo con Agus Barrios y Bauti para la intercepción. Lateral. Se fue la pelota por el costado. Será lateral. Será para Estudiantes que ataca. Con Nacox. Juega por la derecha. Luqui Rafa va para adelante. Pisa la pelota. La va a perder sin falta. Hay lateral para San Lorenzo. Bueno. En el comienzo del partido se prestan la pelota. Y la chance más clarita hasta ahora la tuvo Estudiantes. Sale San Lorenzo con Gijena. Corto Copérnico. Primero Silverman, perdón. El pase al costado izquierdo. Sale Juli con la pelota. El juego hacia el medio. Franzoy que rebota. Nacox que perdía. El recupero de San Lorenzo. Con Bauti con Yerko. Nacox está volviendo de hace un tiempo, En esta copa al menos yo lo he visto. Cada vez que vi Estudiantes estaba él. Balón largo para San Lorenzo. 12 minutos, 0-0. ¿De quién hay más hinchas en el chat? ¿De San Lorenzo o de Estudiantes? Se viene el pincha con Agus Barrios. El pase del medio. Joel que corta. Agus Barrios que no podía. La sacan desde el fondo. La pelota otra vez para San Lorenzo con Otto. Por el medio está Santi. El pase va con Otto. Juega hacia atrás. Sale San Lorenzo. El toque es de Dani. El uruguayo Dani que sale. Otro de los ex Colón que tiene el equipo. Balón largo para Nacho Patitucci. Viene el centro al área. La va a sacar Gauna. El rebote quedó para Joel. Pegale. Joel con el centro. Santi que la baja de cabeza. Y la saca Nacox. Por ahora el partido está 0-0. Y va San Lorenzo. Con Santi. Pelota por el costado. Se viene Santi. Buena pelota. Le quedó para Pichi. Capitán por el medio. El rebote. Le quedó para Capi. Está por el arquero. Rebote. Mira vos. No llegó nadie. Milagroso. Se acaba de salvar Estudiantes, lo tuvo el capitán. Se viene Pichi. Ataca San Lorenzo con Joel, con Yerko. El juego al medio campo. Bauti que va para adelante. Gijena que acompaña. Por ahí está Gijena. Buena pelota. Y va Santi por el medio. Corta Copérnico. Contragolpe. Y será para Estudiantes, no señor. Bauti al lateral. Por ahora la historia. Está 0-0 en el partido de ida de la final de la Copa de Campeones. Gijena que juega, Pichi que acompaña. El toque cortito para Yerko. A la derecha buscando a Dani. Y otra vez volver a empezar. Para que salga Dani. Juega el medio. Yerko que va para adelante. Retrocede con Bauti. La pelota para Gijena. Por la izquierda se viene San Lorenzo. El toque cortito de Otto. Levanta la cabeza, va para adelante. Juega con Joel. Toca atrás con Yerko. Otra vez para Dani. Ataca San Lorenzo que ahora maneja la pelota. Nacho que la pone muy bien por el costado. Va a venir el centro. El juego para Agustín Bárbara. Le sacado desde el fondo. Y la pelota que vuelve a ser de Estudiantes. Cortó Gijena. Juega a la izquierda. Va San Lorenzo. Bauti que va para el medio. 27 tenemos de la ida. 0-0 el partido. Aquí estamos. En esta gran final de la Copa de Campeones. El lateral. Sí. El lateral será para San Lorenzo. Juega Otto, la baja de acá de fondo. Le quedó para Santi. Tocó para Pichi, guarda Belaria. Y está Joel, pégale Joel. Engancha Joel, la pone al medio para Agus Bárbara. Lo tomaron justito. Sale el arquero, ¿quién? Se queda con la pelota. La salida para Estudiantes. Y tenemos 30. Y el partido sigue empatado. Y va el pincha. El juego de la izquierda con Franzoy que conduce. Franzoy que acompaña. El toque hacia atrás y recuperación de Nacho Patitucci. Lateral para San Lorenzo. Bueno, me está gustando el partido, Sale el ciclón ahora. Con este lateral, 32 minutos. De ida y vuelta se arma el partido.
San Lorenzo que maneja un poquito más la pelota y que va para adelante. Por ahora Estudiantes estuvo en la primera. Después le costó atacar. Piche con la pelota. Juega bien. Juega para Agus Bárbara. Ataca San Lorenzo. Agus Bárbara para Joel. Pelota al área para Gijena. El pase atrás para Gelé. Lo tomó justito. Rebote. No llegaba nadie. 34 minutos. El partido sigue 0 a 0. Y va Bauti. El toque cortito de Bauti. A ver a dónde va la pelota. Juega Bauti con las manos. No hay nadie que se muestre, ¿eh? Y la pone el área, claro. El despeje de cabeza de Silva le quedó a Bauti. El pase al medio de cabeza a Nacox. Y la contra, que será para Estudiantes con Luqui. El juego para Agus Barrios. De vuelta para Copérnico. Balón para François. El pase va hacia atrás. La pelota queda para Estudiantes. Que sale con Santi. Silverman abre cancha a la derecha. Luqui Rafa la perdía. Recupera Gijena. Juega bien Santi en el medio, pero cortó Joel. El nene que la pone. Buena pelota larga. Le quedó para Otto. Va por la derecha. Toca cortito para Nacho Patitucci. Pelota al medio para Agus Bárbara. La va a sacar Nacox. El pase al medio. El despeje. Y de cabeza le quedó para Pichi. Borde del área. Pichi que la levanta. Otra vez con la testa para sacar esa pelota. Juega San Lorenzo. Responde Estudiantes. Va François y la pone para Agus Barrio. Se va a escapar el delantero. Agustín contra uno. Agustín contra dos. Se mete al área. Va a enganchar. Le va a pegar. El enganche de Agustín. Tocó para François. Le va a pegar en el medio. El pase cortito de Gauna. Le tomó los justitos. Rebote. Y no llegaba nadie. Mira vos qué chance que tuvo Estudiantes. Qué chance tuvo el pinche ahora otra vez. Se viene con Luke y Rafa. El juego de Copper. Le van a ganar Santi para el despeje. Tenemos 43 de la ida. 0 a 0. Lateral para el Ciclón. Juega Estudiantes con la pelota. Es la última del primer tiempo, atención. El pincha, buen balón. Agus Barrios, Luqui Rafa, corta Santi. Y sale la pelota para San Lorenzo. El toque de Otto. Por la izquierda viene Otto. Contra uno, contra dos, siempre Otto. El pase va hacia atrás, le quedó para Joel. Media vuelta, puede pegarle. Agus Bárbara, lo tomó lo justito. Joel que no podía y despeje va hacia atrás, córner. ¿Rebotó en el hombre de San Lorenzo? Me sorprendió, Me sorprendió lo que acaba de pasar. Créanme. Por el comienzo del segundo tiempo, el partido que se pone en marcha y la historia que por ahora está 0 a 0. Partido igualado, muy parejo, la verdad. Ataca desde el fondo Estudiantes con Agus Bárbara. La recuperación de Nacho Patitucci y Yerko para la salida. Dani que va a devolver el juego para Joel. Qué bien que corta Nacox otra vez el pase al medio. Nacho que va para el medio. El toque de François. Había falta en ataque. Va a salir de abajo Joel que toca. Yerko que acompaña. A la izquierda el pase. Otra vez con Yerko. Atrás para Dani. Sale San Lorenzo. Juega Yerko con la pelota. Abre cancha para Bauti. Tenemos 5 minutos del segundo tiempo. Partido de ida. 0 a 0. Para mí, el partido de ida. No sé los goles. Pero tiene mucha pinta de que va a ser empate. No creo que ya se decante para un lado o para otro. Al menos es una intuición. Puchazo largo, el balón para Gijena, por la izquierda, ahí está Pichi, qué buen balón, el corte de Gauna, y las contras será para Estudiantes. El toque de Nacox, a la derecha va la pelota, sale el pincha, va para adelante, juega primero con Santi, a la izquierda para Chiri Willy, uno de los referentes que va para Juli, el toque cortito de François, atrás con Nacox, cambio de frente a la derecha, con el
jugador Silverman, otra vez con Gauna, que la pone larga, rebotaba en Otto, se levanta la pelota por el aire, la baja Gigina, juega por la izquierda para Santi, devuelve Gauna como podía, se ensucia el partido ahora, el toque cortito de Pichi, va el capitán, la pone para Otto, borde del área, va para atrás, Otto contra el mundo, Otto para Gigina, la pone para Guzmán, a media vuelta, le puede pegar, otro bolo justito. Y la salida nuevamente para Estudiantes. ¡Qué buena pelota para François Correcherco! El defensor. Abre cancha para Bauti. Nos vamos acercando al minuto 15 del segundo tiempo. Con San Lorenzo que va. Y con Santi que acompaña. Juega para Otto. Se viene por la izquierda. Le ganaron justito. Otto con las manos. El toque para Santi que no llegaba. Despeja Luqui. La pone en la mitad del campo. El contragolpe para Estudiantes. Tenemos 15 minutos de este segundo tiempo. 0-0 el marcador. Con un tiro libre en la mitad de la cancha para San Lorenzo. Saludo grande para toda la banda. Los que están acompañando. Los que bancan a Estudiantes. Los que bajan a San Lorenzo. Obviamente que se agradece mucho estar aquí del otro lado. Falta de mucho. Para que termine la final falta un montón. Créanme. Más o menos, cuando estemos llegando a la 1 menos 10, 1 menos 5 de la mañana, yo creo que podremos conocer quién será el gran campeón de la Copa de Campeones. Jubel que sale. Abre cancha a la derecha. El juego para Nacho. Nacho es Patitucci. Atrás para Dani. El uruguayo que juega al medio con Yerko. Pelotazo largo para Santi. La baja de cabeza. Le quedó el pase para Otto. Va a llegar Santi primero. Sale Estudiantes. Se levanta la pelota por el aire. Juega Joel. El toque cortito para Gigena. El pase va hacia atrás. Yerko que toca. Joel que acompaña. Nacho que quiere poner al área. El toque de Nacho corta Juli. Le quedó para Nacho Patitucci. Y otra vez Copérnico. Y de vuelta con François. Y va Estudiantes por abajo. Con Gauna y la pelota. El pase cortito para François. Valentín de taco. Cortó Gigena. Y las contra para San Lorenzo. Ahí va por el medio con Bárbara. Tocó para Joel. Va por la izquierda. El juego para Gigena. Se juntan por ahí los que saben. Con Santi, qué buen balón para Pichi. Va el capitán. A ver qué inventó Pichi. Le quiso pegar bien, no le salió. Le quedó de vuelta al Capi. El juego para Santi, pelota al área. Toca con Joel. El pase va hacia atrás. Pelota al área. Nacox la saca desde el fondo. Y la salida para Estudiantes. Tenemos 72 de la ida. 0-0 el partido. Por ahora sin goles. Por ahora no hay goles. Pero va Estudiantes con François. Pelota para Copérnico. ¡Oh, penal! ¿Uno fue penal? ¿No fue penal contra Copérnico? ¿No lo tocaron en el área el hombre de Estudiantes? ¿Va a salir San Lorenzo? Quedan 15. Quedan 15 para que termine la ida. Juega Santi por la izquierda. ¡Va el ciclón! ¡Qué bien que le hizo Santi contra Dotto contra para Pichi! El balón por la izquierda. Se viene Pichi contra uno. Va contra dos Pichi. El pase va hacia atrás. Gigena que acompaña. El toque cortito. La pelota le quedó a Joel. Prepara que apunta. Desenvaina Joel. Jugó para Pichi. ¡Qué bien que la hizo! Fútbol sensual de San Lorenzo. El contragolpe para Estudiantes que va. Juega por la izquierda. Y sale para adelante. El toque de Juli. Juega bien y va François para el medio. La pide Copérnico. El pase va hacia atrás con Nacox. Se dejó pasar Gauna. Le quedó para Copper. Y Pichi que corta. Pichi. Copper. Otra vez Joel. A la derecha va el pase. Quedan 10. Se termina la ida. Está empatado 0-0 esto, ¿eh? Y parece ser que no se mueve. Muy difícil que aparezca un gol. Juega San Lorenzo, buena pelota. La sacan desde el fondo. Va Nacho Patitucci. La toca hacia atrás para Joel. El balón por la derecha. Mete el centro al área. De cabeza Santi. Se levanta la pelota. Y otra vez el desfondo. El de cabezazo para despejar. Estudiantes que quiere salir, pero no puede. Saque de arco. Se le complica el pinche ahora. Va a salir nuevamente. Otra vez la salida para el pincha. El balón por el costado izquierdo. El cabezazo para devolver. Le quedó para Gus Bárbara. La saca Chili Willy. La pincha y sale por abajo. Juli que acompaña. Copérnico que va. Oye, buen balón tocando al costado. Y va para adelante. François prepara que apunta. Le pegó. Cerquita. Probó el bebé. Era buena, ¿eh? Sale San Lorenzo. El balón largo para Otto que no podía llegar. La despejaba Silverman. Complementa Gauna. Juego para Nacox. Se termina el primer partido. 88-0-0. Está la final. Chili Willy que juega.
François que acompaña. A la izquierda, el juego de Estudiantes de La Plata. En la falta en el medio con Gauna. La dejaron seguir. Le queda para Luqui. Jugó para Gauna. Media vuelta para Nacox. El balón al área. A ver qué hace Nacox. Abre cancha para Juli. Busca el centro. El pase va hacia atrás para François. Le va a pegar. Lo tomaron justito. El pase amigo para Copérnico. Lo tomaron justo. Le quedó para Luqui. Rafa, pégale. Gol. ¡Gol! ¡De Estudiantes, de Estudiantes, de Estudiantes! ¡Luqui! En el 91, en el final del primer partido, Estudiantes le está ganando a San Lorenzo por 1-0. Que va a buscar el empate, no va a llegar, se va a terminar el cabezazo al medio, señoras y señores. En la ida, ha ganado Estudiantes. Ha ganado Estudiantes de La Plata. 1-0 fue el partido de ida. Victoria para el Pincha, que ahora va a tener que defender este resultado y va a tener 90 minutos por delante. No va a ser para nada sencillo, No va a ser para nada sencillo, pero va a tener que defender los 90 minutos que tiene por delante el Pincha. Así llegamos los dos equipos a esta instancia de finales de Copa de Campeones, en la que marcábamos, obviamente, lo que era para Estudiantes llegar acá otra vez a una final, como el año pasado, que le tocó ganar contra Colón. Esta vez, bueno, después de enfrentarse a Chacarita, a San Miguel y a Assault Team de Brasil, termina llegando hasta final con San Lorenzo, que en el camino dejó a UAP, a Racing, ambos de Argentina, y a Peñarol de Montevideo. Un equipo, el de Estudiantes, que la verdad presentó un muy buen rendimiento. Me parece que arrancó mejor de lo que terminó, porque el final del partido era un toque incierto para ambos equipos. No se notaba. Me parece que no había como una especie de equipo que pudiera sacar la diferencia, que se notara en el ambiente que uno de los dos podía llevarse la victoria. Es más, yo en más de una ocasión había dicho, el partido pintaba más para un empate, no sé si 0-0, si 1-1, más para un empate que para otra cosa. Y termina siendo una victoria para Estudiantes, que ahora es, ojo, es una victoria que primero nos imposibilita tener una largue en el segundo partido, porque si Estudiantes empata, saldrá campeón. Si gana también, pero si San Lorenzo gana por un gol, tenemos que ir al tercer partido. Si gana por más de un gol, San Lorenzo será campeón. Pero además de esto, más allá de que obviamente es muy importante haber ganado para Estudiantes, también es un arma de doble filo. No tiene que confiarse ahora. Con esa diferencia, los que juegan al FIFA poco, mucho, regularmente, saben que un gol de diferencia es prácticamente lo mismo que nada. Tenés que salir al partido siguiente con la convicción de que estás ganando, obviamente, de que tenés que cuidar el resultado, pero sin dejar de lado el hecho de que solamente hay un gol de diferencia. Ya están mandando la invitación, ya se está acercando el segundo partido, así que yo los dejo ni más ni menos que con los protagonistas. Los que hablan ahora son los jugadores, los que más saben de esto, obviamente. Lo único que falta es que el protagonismo no lo tengan ellos. Yo lo único que te digo es, en este partido veo más de un gol. Para este partido presiento más de un gol. No sé por qué, pero es una presunción, Presiento más de un gol para este partido. Vamos allá. A ver qué pasa con San Lorenzo, con Estudiantes de La Plata, con el resultado que por ahora está para el Pincha, por 1-0, ganando esta final, llevándose la diferencia. Pero San Lorenzo va por el empate. Balón para Santi por la izquierda. No pudo controlar. Otra vez habrá saque de arco para Estudiantes. Partido parejo. De momento, lo gana el Pincha por 1-0. Iba con el segundo, con Copper. Se viene Copérnico por la izquierda. Aguanta Copper, va hacia atrás, lo marcan entre dos. La recuperación y la salida para que se venga Nacho Patitucci. Rebota Nacox. Lateral nomás.
el juego de Nacho Patitucci. 4 minutos, 0 a 0, pero 1 a 0 gana Estudiantes en el global. Se viene San Lorenzo con Agus Bárbara. El pase va para Nacho Patitucci. La pelota a la derecha. La corta muy bien Frazo hoy. Le queda para Joel. Atrás con Dani. Sale el ciclón. Yerko que pone. A la izquierda para Bauti. El juego cortito. Pichi que acompaña. Engancha muy bien Pichi. Sale por abajo. Toca para Santi. Le dejó para Agus Bárbara. Le sacaron desde abajo la pelota y vuelve a cortar Gijena. Otto que va por el medio. El toque y la intercepción de Copérnico. Y la salida para Estudiantes por la derecha. El juego de Agus Barrios. El que acompañaba a Silverman. El pase al medio. La pelota buscando a Santi. A la izquierda Chili Willy. Pelotazo largo. De cabeza la devolución. Y otra vez Copérnico. Y por la izquierda va Estudiantes. Traba y gana. El hombre de San Lorenzo. Será lateral. Será lateral para Estudiantes, que va para adelante. Juega Nacox, la quiere poner al área. Tenemos 10 minutos, presiona Gijena y gana. Y la contra será para San Lorenzo. Con Otto por el costado, el avance. Jugó para Agus Bárbara, se viene por la izquierda. Buscando el empate el ciclón, por ahí está Santi. Tocó para Gijena, le gartó muy bien Copérnico. Y la contra para el pincha, que no va a ser porque aparece Bauti. Tremendo corte. Por ahí está Santi. Por la izquierda va el ciclón. Se viene Santi con la pelota, mete el centro hacia atrás. Le quedó para Otto, pídele el arquero. Mamita. ¿Cómo arrancó esto, eh? Ah, amigo. ¿Cómo arrancó esta historia? Se viene San Lorenzo en la salida. Otra vez. El pase va hacia el costado. Nuevamente la chance que será para el equipo de San Lorenzo. A ver qué pasa con esta chance. Se viene... se viene la salida para San Lorenzo por la izquierda. El centro al área. De cabeza la van a sacar. Y mirá vos, era una buena chance. Era peligrosa, pero no termina prosperando. Estudiantes en el contragolpe. Se viene la pelota por la banda. Nuevamente, a correr se ha dicho porque va Joel. El toque cortito a la derecha. Para Agus Bárbara. Juega Otto. Toca para Gijena. Por la izquierda Santi. Levanta la cabeza. Va para adelante. El enganche de Santi. Retrocede para Gijena. La sacaron desde abajo. Y la contra será para el pincha. El juego de Copérnico la pone larga. Estaba en offside. Mirá dónde estaba el offside. Mirá dónde fue ese offside, por Dios. Se viene San Lorenzo ahora. Con Yerko. La pone larga, pelota al área. Sale el arquero. Kinken. Kinken se queda con la pelota y sale San Lorenzo en la presión. ¡Qué bien que gana Santi! ¡Se mete al área! ¡Ahí va Santi contra el mundo! ¡Mete el centro atrás y Agus Bárbara! ¡Ah! ¡El arquero rebote! ¡No llegaba nadie! ¡Mira vos! ¡No llegaba nadie, por Dios! Saludo grande para el amigo Iriondo, para toda la banda y los que por ahora están viendo esta victoria parcial de Estudiantes. 1 a 0 en el global, claro, porque el partido de vuelta está empatado 0 a 0. Lateral. Lateral para el pincha. Lucky Rafa va a jugar con las manos. El toque cortito. La va a poner larga. De cabeza la devolución. Y nuevamente volver a empezar. Porque sale Gijena. Toca Joel. Va Pichi. Otra vez con Joel. El balón por tres cuartos. Falta desde atrás. Le quedó para Pichi. Pelota al área. El corte para Gijena. Jugó para Pichi. El capitán al medio. Para Agus Bárbara. No le pudo pegar el rebote. Y la sacó desde el fondo. Se vuelve a salvar Estudiantes. Lo tiene a maltraer San Lorenzo. Pero de contragolpe el pincha sabemos que es letal, ¿eh? En cualquier momento aparece una situación. Por el medio va Joel. Se viene San Lorenzo. Tenemos 29. ¡Qué buen balón para Nacho! Nacho es Patitucci. El centro es de Nacho. Pelota al área. Tocó hacia atrás para Pichi. Dejó hacia atrás para Gijena. ¡Palo, rebote! ¡No! ¡Lo salvó Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho le sacó el gol! ¡Nacho le sacó el gol al compañero! ¡No es increíble! Lo que acaba de pasar le queda para Agus Bárbara. La pelota a la derecha para Joel. Le puede pegar. Joel para Nacho. Viene el centro de Patitucci. Segundo palo. Le quedó para Santi. Tocó hacia atrás. Le quedó para Pichi. Más atrás por la pelota. Y va San Lorenzo. Que a esta altura hay que decirlo. Merece el empate. Gijena que la pone larga. El corte y la salida de Luki. En la devolución. Y el cabezazo. Y la conta para Luki. Balón largo y a correr de Gauna para Copper. Centro y Franzoy. Centro y Franzoy. Centro y Franzoy. El centro al segundo palo. De cabeza Joel. 36 tenemos. Qué increíble lo que acaba de pasar, por Dios. Todavía estoy pensando en esa jugada. Porque era gol. Era gol de San Lorenzo. Porque si no me equivoco, el que iba a patear, que era Agus Bárbara, estaba claramente habilitado. Y le cobró a Nacho.
Se viene Nacho, que no tuvo nada que ver, por supuesto, no, no fue culpa suya. Tiro libre, ¿o no? Lateral. Lateral para Estudiantes. 37 minutos del primer tiempo. Y viene Barrios. Por el medio está Copper. Qué bien que pasó Agustín, pero por favor. O por la izquierda. El toque para Copérnico. La puede poner en el área. El corte será de Dani. Y la salida para San Lorenzo. El cabezazo. Y otra vez vuelve a empezar con Quijena. Juega para Pichi. El capitán de primera. Ahí está Bauti. Por la izquierda va San Lorenzo. Y Pichi que la pone muy bien para Santi. ¡Qué buena pelota! Santi con el centro. Va a enganchar. La puede poner hacia atrás. El balón al área. Tiro de esquina. Corner, señores, señores. Tiro de esquina para San Lorenzo. Centro de Pichi. Dos hombres bajo palos. Le va a pegar Pichi la pelota. El centro desde el costado izquierdo. La pelota que va a caer buscando el primer palo. Descabeza Juli. Y volver a empezar con Agus Bárbara que la cambia de frente para Nacho. Centro de Patiducci, ¿o no? La va a poner Nacho. Patiducci va contra el mundo. El toque hacia atrás para Joel. El nene que la pierde. Y la contra para Estudiantes. Con Frasoy. Juega Copérnico. Y desde atrás lo van a correr. Le quedó para el médico Nascox. La contra para el pincha. Son 5 contra 4. Juega el centro Gauna. Desde el fondo. La salida para el ciclón. Se termina el primer tiempo. Se termina el primer tiempo del partido de vuelta por ahora en la historia. Le está ganando ni más ni menos que Estudiantes por 1-0. No me va a dar tiempo para más. La van a sacar desde el fondo. Ahora sí. Se termina la primera etapa por ahora, mis amigos. Victoria para Estudiantes. Para Estudiantes por 1-0. Tiene que haber goles en el segundo tiempo, ¿eh? No sé cuántos, pero tiene que haber. Está para unos penales. Vos estás loco. Vos querés que se mueran. ¿Querés que se mueran? En el segundo tiempo habrá goles. Eso se lo puedo asegurar. Jugar todo de primera. Habrá goles en el segundo tiempo. Pero no sabría. Claramente. No sabría asegurar para quién. Comienza el segundo tiempo. La historia por ahora la gana Estudiantes de La Plata. Por 1-0, mis amigos. Queremos que aparezcan las emociones. La salida para San Lorenzo. Últimos, quizás los últimos 45 minutos de la final. El cuervo que va para adelante. El juego para Otto. Pelota al área de Otto para Gus Bárbara. Centro, dale, puede pegar. La tocó para Pichi. El rebote en el camino. Nacho que jugó para Pichi. Va el capitán, el bicicleteo. Centro de Pichi hacia atrás. Es el arquero que no salía. Tapó Quinquén. Rebote. No te puedo creer. Se lo perdió San Lorenzo. Tremendo. Un milagro en el área de Estudiantes. Y va San Lorenzo con Quijena. Por la izquierda. Lo pone para Santi. Puede venir al centro. Santi contra el mundo. Le van a ganar. Tremendo. Entre Quinquén y los defensores. Vuelven a impedir el gol de San Lorenzo. ¿Qué hiciste? Con Joel. El nene que juega. Joel que va. La pone a la izquierda. Tocó para Quijena. La pide Pichi primero con Santi. A ver qué inventa por ahí. El pase para Yerko. A la brecha. Y sale Dani para adelante. El juego para Pichi. El capitán que levanta la cabeza. Busca la brecha. Tocó para Nacho. De vuelta con Pichi. El capitán que va. Atrás con Dani. La pelota. 54. Está ganando Estudiantes por 1-0. Quijena con la pelota va por la izquierda. Puede venir al centro al área. Nacox la manda directamente al lateral. Juega desde costado. La perdía Santi. Lateral para Estudiantes. 10 minutos del segundo tiempo. Sale Silverman. Pelotazo largo. De cabeza y otra vez. Va Joel. Va San Lorenzo. Con Quijena por la izquierda. El juego para Santi. De vuelta con Quijena. Tocó para Santi. De primera para Pichi. El capitán que levanta la cabeza. Juega Pichi. Tocó de costado. Le gana. Muy bien, Franzoy. El rebote quedó para Otto. Pelota al área. A ver qué hace Otto. La pinchó para Santi. Le va a pegar. Lo tocó justito y sin falta. Increíble.
Y sale el pinche otra vez. Presiona San Lorenzo. Gana Nacho. Toca Joey. La saca de abajo Gauna. El contragolpe será con Copper o no será. Franzoy de primera. Le ganó muy bien. Y Franzoy, sin falta. Sin falta, dijo el árbitro. Joey, el que va para atrás. El pase al medio. Se juntan los amigos. Retroceso para Lucio. Pelotazo largo. Buscando a Santi. Sale San Lorenzo. El pase atrás. Sale por el medio Gauna. La pelota a la derecha. Agus Barrios que va para adelante. Juega Gauna. Tocó para Luqui. El autor de la hasta ahora. Único gol de la final. Gana Estudiantes y va por el segundo con Nacox. Pelota al medio, no llegaba nadie. 63. Sigue ganando Estudiantes. Sigue ganando el pincho por 1-0. Va Joel, se viene San Lorenzo. Juega Pichi, le ganaron. Y otra vez volver a empezar. Sale Estudiantes por abajo. La presión en el medio campo. La pelota para que vuelva a respirar Estudiantes. Toca y toca, se viene por el medio. El juego de Juli, tocó con Agus Barrios, el pase no era bueno hacia el costado por parte de Franzoy. Sale San Lorenzo. Le quedan 23 minutos a la final. El juego será de Bauti. El toque de Bellerco. A la brecha para Dani. Todo de San Lorenzo en este partido. Juega Joel. Va para adelante. La pone larga. Le ganó muy bien. Se viene Nacho Patituche con el centro. Jugó hacia atrás. La tocó para Pichi. El capitán de primera. Va para Joel. Se mete al área Joel. Tocó hacia atrás para Quijena. Le puede pegar. La filtró para Goto. Le puede pegarle el arco. La saca desde el fondo. Y otra vez. Sale Estudiantes. Y va San Lorenzo. Nacho. Pichi que corre. Pichi que va. Pichi que quiere. La puede poner al área. El toque hacia el medio. A ver qué hace Pichi. Le cortaron justito el pase. Sale Estudiantes. Quedan 20. Quedan 20 minutos. Se termina la final. El juego y hacia el medio. Lateral será para San Lorenzo. Quedan 18. Corre Pichi. Lateral para el Ciclón. Adelanta yardas ahora. El equipo de Boedo va por el medio Nacho. Juega la brecha. La pide Pichi. El toque va hacia atrás. Respira Juli que gana. La hizo rebotar. Lateral para Estudiantes. Por la izquierda, Juli la hizo rebotar. Y sale el pinche ahora con Nacox. Con las manos. ¿Hacia atrás va la pelota? ¿La pide Chili Willy? No, señor. La tira larga por la misma banda. De cabeza. Juli que la levanta. Nacox que la baja. Cambio de frente. Quedan 16 minutos para que termine la final. Con gol de Luqui. Está ganando Estudiantes por 1-0. Y corta en el medio Bauti. Y sale San Lorenzo. Balón largo en la mitad de la cancha. La devolución le quedó para Gauna. Por la derecha Copper. Otra vez el pase en el medio. Con Agus Barrios, con Luqui. Bauti que no podía. Tiro libre. Le mando un abrazo a Maxi. No pienso decir lo que está diciendo, pero le mando un abrazo igual. ¡Ataca! Estudiantes. Se termina la final, mis amigos. Quedan 13. Juega el pincha. El toque de Nacox. A la pelota va Estudiantes. El juego para Franzoy. De vuelta para Copper. ¡Qué buen balón para el medio! Agus Barrios para liquidarlo. Agustín, Agustín, Agustín. No le pudo pegar. Lo saca desde abajo. Y otra vez. Juega por el medio San Lorenzo. Otto por la izquierda. Santi que corre y acompaña. Por el medio está Pichi. Siempre Santi que va. Toca hacia atrás para Quijena. De vuelta para Santi buscando el centro del área. El toque al medio. Corta Luqui. Le quedó para el rebote a Quijena. Lateral para San Lorenzo. Lateral para San Lorenzo que va en una de las últimas. Quijena que perdía. El rebote quedó para él. El pase al medio. Media vuelta de Agus Bárbara. Le puede pegar. Lo trabaron justito. El rebote. Pase atrás. Puede ser. Lo trabaron justo. Salvador Nacox. Otra vez Dani que la pone al segundo. El balón para Pichi. El centro del capitán tocó para Nacho. Pase al medio con Pichi. Dejó hacia atrás para Joel. Le puede pegar al arco. Joel. Corner. Tiro de esquina. Una muralla de Estudiantes. Defendiéndolo 1-0. El centro de Pichi. Hay dos adentro del área chica. Tres en la puerta del área. El centro de Pichi. El arquero con los puños. Corner. Tiro de esquina. La chance para Pichi que le va a pegar. Centro de Pichi. Primer palo. De cabeza. El despeje de Chili Willy le quedó para Pichi. Va. El pase atrás. El juego para Boto. Le gana Nacox. Y Estudiantes que respira. Corta Boto tremendo. El pase fenomenal. La saca desde abajo. Sale Gauna. Me parece que nunca se esperó quedar tan solo. Bauti que va a responder. Se viene Yerko. Se termina la final, mis amigos. 87-90. El juego de Agus Bárbara. Por la derecha Joel buscando el empate. Para que está Pichi. Corta en el piso Nacox. Lateral. Lateral, lateral para Estudiantes. 88 minutos. Se termina la gran final de la Copa de Campeones.
Estudiantes a un pasito del título. Tiene que aguantar esta pelota. La tiene que sacar de ahí. La tiene que sacar de ahí, Estudiantes. Se juega por el medio. Va. El pase amigo para Otto. Gana la pelota. Nacho Patitucci. Pelota al área. A los ponchazos va San Lorenzo. Se termina la final. El cabezazo le quedó para Nacho. La pone el área para Joel. Media vuelta. Va Joel. Pase atrás. La saca Chili Willy. 90 de 92. Y Estudiantes. Estudiantes tiene que defender la pelota. Se termina el partido. El juego de Pichi. Pelota al área. El corte de Gauna. La pone larga para Gus Barrios. Se va a terminar la final. Estudiantes acaricia el título. Tiene que defender la pelota. Final, 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 Estudiantes, 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 campeón de América, Estudiantes de La Plata, bicampeón, Estudiantes de la Copa Iglesia de Campeones, todo para el Pincha, una nueva estrella que brilla en el cielo, Pincha Rata, una nueva estrella que ni más ni menos que para Estudiantes de La Plata, que se vuelve a quedar con el título. Tremendo. Tremendo lo de Estudiantes, sensacional lo de un equipo que vuelve a quedarse otra vez con el título, otra vez Estudiantes. Se lleva la gloria, una vez más, Estudiantes de La Plata, una jugada, créanme que va a quedar para el recuerdo, el gol de Luqui que le permitió a Estudiantes ser ni más ni menos que el campeón de la Copa Iesa de Campeones. Ese gol que llegaba ni más ni menos que en el final del primer partido, cuando parecía que todo iba a ser motivo de empate. Bueno, termina siendo la victoria por Estudiantes, ni más ni menos que por este gol. En el final del primer partido se moría todo. Doble rebote en el área, Luque que define. Y Estudiantes se lleva con este gol el bicampeonato de América para Estudiantes. Ni más ni menos, mis amigos, no podemos agregar absolutamente más nada. Felicitamos nuevamente a Estudiantes por ser el gran campeón de la Copa de Campeones, por el bicampeonato y por ser, junto a Cañuguitas, el único equipo en la historia que ha podido lograr esta hazaña. Abrazo grande para todos y hasta cualquier momento.